Hola familias, hoy os mandamos unas recomendaciones para que podáis trabajar los trazos con los niños. Kaixo familiak, gaur, trazuak umeekin landu alizateko gomendio batzuk bidaltzen dizkizuegu. Hau izango da beharko dugun materiala. Este será el material que necesitaremos. Rotulkia ezabatzen den hoietakoa baldin bada, hobeto, baina bestela edozein errotulki erabili dezakezue. El rotulador, si es de esos que se borra, mucho mejor, pero si no, podéis utilizar cualquier rotulador que tengáis por casa. Oso garrantzitsua da, laburteko umeek, trazu vertikala, horizontala, kurboa, inklinatua eta zigzaka lantzea. Es muy importante que los niños de 4 años trabajen los trazos verticales, horizontales, curvos, inclinados y en zigzag. Y por ello, os invito a alguno de la familia a coger unos folios y crear trazos horizontales y verticales, trazos curvos, trazos inclinados y trazos en zigzag. Y después os enseñaré cómo lo vamos a trabajar. Eta honesegatik, familia con norbaitek, trazu vertical eta horizontalak, trazu kurboak, trazu inklinatuak eta trazu zigzag erakoak egitera gonbidatzen zaituzte. Eta gero, erakutsiko dizuet nola landuko ditugun. Eta ez hori bakarrik, bokalak, alfabetoko izki guztiak, zenbakiak, idatzi ditzazkezu. Eta horrekin batera, beraien izenak edo gelakideenak edo edozein beste hitz landu dezakete. Y no solo eso, también podéis escribir las vocales, o las letras del abecedario, los números, y con todo esto pueden trabajar también sus nombres, los de los compañeros de clase o cualquier otra palabra que se os ocurra. Orain nola landu dezakegun erakutsiko dizuet. Ahora os enseñaré cómo lo podemos trabajar. Lehenengo gauza, sortu ditugun plantilla guztietatik, landu nahi duguna aukeratzea izango da. Eta plastikozko zorrotxoan sartuko dugu. Lo primero, tendremos que coger de todas las plantillas creadas la que queremos trabajar y la introduciremos dentro del plastiquito. Ah, eta ezaztu bustitako oiala eskura eukitzea. Ah, y no se os puede olvidar tener el paño húmedo a mano. Y ya está todo listo para empezar a trabajar. Cogéis el plástico, introducís la plantilla que queréis trabajar con el niño, le dais un rotulador y simplemente tiene que repasar la plantilla. Por ello es muy importante que tengáis el paño húmedo a mano, porque así el niño podrá borrar y volver a repasar los trazos o las letras o los números cuantas veces quiera. Dena prest daukagu lanean hasteko. Hartu plastikoa, sartu landu nahi duzuen plantilla, umeari eman errotulkia eta ja prest dago zuen plantillak errepasatzeko. Oso garrantzitsua da umeak oihal guztia eskura izatea, horrela izkiak, zenbakiak edo trazuak nahi aina errepikatu ditzazke. Usten zaituztet adibide gehiagorekin. Os dejo con más ejemplos. Espero dut gustoko eta baliagarria izatea. Espero que os guste y os sea útil. Eskerrik asko eta hurrengora arte familiak. Gracias y hasta la siguiente familias.